La clase pasada, nosotros vimos el estudio del aprendizaje y la memoria principalmente desde el punto de la teoría psicológica, ¿ya? Que es lo que ustedes pueden encontrar en cualquier parte, digamos. Y lo que habitualmente yo diría se conoce un poco a través de los medios de comunicación, que pueden ser estudios con humanos, siempre tiene que ver con esa parte, ¿ya? Entonces hablamos de estas teorías de que la visión como informática de cómo funciona el cerebro, de los lugares de almacenamiento, qué sé yo, y que dije desde el punto de vista de un neurocientífico que trabaja con neuronas, es una aproximación para estudiar el cerebro, pero no quiere decir que así funciona el cerebro, ¿ya? Es un modelo, como cualquier modelo para estudiar, y uno puede hacerle preguntas al modelo y obtener respuestas. Entonces, es valioso desde el punto de vista científico, ¿ya? Entonces, el mensaje de esa clase es que todavía no sabemos si podemos decir cosas generales basado en lo que le pasa a las neuronas. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto hasta hoy, porque al menos en lo que respecta al módulo 1, esta es mi última clase. ¿Ya? Entonces, como dicen los gringos, quiero estar seguro de que se lleve muy bien el take home message, ¿la? El mensaje para la casa, que es como todo lo que más o menos deberían saber, ¿ya? Y de la clase 1 vimos cosas súper generales de las neuronas y nos maravillamos, al menos el profesor casi llora, por esta maravilla, ¿sí? De que las neuronas no son la caricatura que ustedes aprendieron en el colegio, sino que hay un universo inmenso, una riqueza no solamente anatómica, sino que funcional de las neuronas, y hemos escarbado la superficie en estas clases. También vimos que grandes ideas del pasado han sido reflotadas para el entendimiento de cómo funciona el cerebro. Vimos la dualidad entre la doctrina neuronal de Cajal, que es la que seguimos hoy en día, y cómo las ideas iniciales del señor Golgi, llamada la teoría reticular, que fueron descartadas por mucho tiempo, han reflotado y tienen su cabida en el entendimiento de cómo funciona el cerebro en ciertas zonas neuronales. Entonces, ciertamente la sinapsis química de la que profesa la doctrina neuronal es la más importante del cerebro, pero no obstante existe la sinapsis química, que no es exactamente lo que decía el señor Golgi, pero que se puede asimilar a la idea de Golgi de que habían neuronas que estaban conectadas directamente y no a través de un espacio que se llama la sinapsis. Entendimos también de que el desafío es súper grande, digamos, entender este tipo de cosas con las técnicas modernas. Después aprendimos de que entramos a hilar fino en la estructura de las neuronas y vimos a través del taller, ese taller tan estrambótico que lo encontraban al principio, pero después ahora, después de un rato, les hace sentido, digamos. Que había, las neuronas tienen una estructura, pasan cosas en esta estructura que se llama el árbol dendrítico, tiene un cuerpo celular, eso ya lo conocían de antes, tiene un segmento inicial que es un punto clave de regulación también. Si uno inhibe las cosas que hay en evento a nivel del segmento inicial donde sale el axón, todo lo que hay anteriormente no importa. También aprendimos que habían errores en el proceso, que las neuronas no son perfectas, se pierde información, usando la metáfora computacional, ¿ya? Y eso es algo regular que pasa todos los días y por eso no nos morimos, digamos. Y existe un componente clave anatómico que son las espinas dendríticas, donde se ha visto que ellas alteran su estructura y su forma cuando hay un proceso de entrenamiento, ¿ya? Y estas son fotografías reales que vimos en su momento, donde estas pequeñas estructuras, después de un periodo de entrenamiento, algunas desaparecen, otras aparecen. Y también vimos que en enfermedades que afectan el desarrollo y tienen consecuencias cognitivas, hay alteraciones de la morfología y uno intuye también de la funcionalidad de las espinas dendríticas. Entonces, un componente clave es lo que pasa a esa estructura que participa de la sinapsis, ¿ya? Y vimos también, hicimos talleres acerca de cómo funcionaba la sinapsis en una película que la hicieron mal, pero nos sirvió para aprender de cómo funcionaba y vimos que hicimos algo que
Eso sí que no, nunca la habían escuchado, me imagino, de que le pasan cosas a la sinapsis en esta estructura, la espina dendrítica, que está para acá y está el componente presináptico. Pasan cosas muy complejas en términos de la estructura de estas moléculas, estas proteínas que están en la membrana postsináptica, que se llaman los receptores. La mayoría, y vemos una sinapsis en particular que se llama la sinapsis glutamatérgica, o la sinapsis cuyo neurotransmisor es glutamato, dos maneras de decirlo, que es el 99% de nuestras sinapsis del sistema nervioso central son glutamatérgicas. O sea, había toda una estructura aquí más o menos complicada, pero hablamos esto desde el punto de vista molecular, es decir, de las macromoléculas o los pequeños iones que participan, pero dejamos de un lado el individuo y todo eso, ¿ya? Y de eso vamos a ver. Entonces, ¿cómo se estudia en un laboratorio? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hablamos de la ciencia de la neurociencia, yo les dije al principio de este curso que había muchas disciplinas dentro de eso, pero la que tendría directamente relaciones con el gran tema, por ejemplo, de la educación, son dos subdisciplinas de la neurociencia, ¿ya? Que es la neurobiología, que es donde yo trabajo, ¿ya? Que tiene que ver con esta cosa, este es un cerebro de ratón, ¿ya? Que es el modelo de estudio. Yes. Y está la neurociencia cognitiva, que es la evolución de la psicología actual, como dije en algún instante, es la vuelta a los orígenes de la psicología que nació experimental, anduvo deambulando mucho rato por la psicoanálisis, qué sé yo, puras tonterías, y después volvió de mano un poco de la neurobiología, hacerse las mismas preguntas de antes, pero ahora tiene técnicas mucho más interesantes. Tiene esto, por ejemplo, que es imagen cerebral, resonancia magnética nuclear, tiene electroencefalograma de alta resolución. Entonces hay técnicas interesantes que están empezando a utilizarse para responder preguntas, por ejemplo, con el bilingüismo. Está un poco de moda a nivel de la neurociencia cognitiva el bilingüismo. La gente que está suscrita desde antes de que empezara este curso se dará cuenta que en el sitio web hay muchos artículos que yo he publicado que aparecen del tema de bilingüismo, cómo se ha estudiado con resonancia magnética funcional. Ya se mueven, estoy aquí los niveles, digamos, que vienen con el profesor Daniel, ¿ya? ¿Dónde ocurren estas cosas? Entonces, la neurobiología tiene que ver principalmente que va desde el nivel molecular hasta sistemas de órgano. Ahora recién está tratando de pasar un poco a nivel de organismo total con el proyecto de los gringos, la Brain Initiative, ¿ya? Y no se ve mucho, pero la neurociencia cognitiva tiene que ver principalmente lo que pasa en el organismo. Algunos están tratando de moverse un poco a lo que sería un nivel de interacción de organismos, por ejemplo, yo le comenté que se está recién empezando a hacer esto de lo mismo que usted me dijo del electroencefalograma, pero en una sala de clase. Ya, todos con su casquito y su cuestión. ¿Ya? ¿Y dónde está la educación aquí? En esta. Entonces, aquí les voy a hablar del trabajo de un alumno mío, que fue, como pueden ver, papá recientemente. Entonces, ¿cómo uno estudia esto? Entonces, para estudiar esto, uno tiene que, con todas las cosas que alguna vez hemos discutido, tiene que inventarse un modelo que sea lo más parecido en términos de lo que le pasa a humano, lo más parecido al humano. Entonces, tiene que cumplir ciertas condiciones. Entonces, resulta que hay un modelo que, curiosamente, es reciente, no es tan viejo, que es el modelo de un ratoncito, en realidad una ratoncita, que durante su época de preñez se le da en el agua de bebida nicotina. ¿Ya? Entonces, hace años ya se sabe que no es bueno que las mujeres fumen durante el embarazo, porque hay una cierta prevalencia de que salgan los niños con problemas conductuales, entre ellos síndrome de déficit atencional. Eso ya se conoce hace rato, ¿ya? Entonces, ciertamente no es bueno fumar durante el embarazo. Entonces,
Lo que se hace con estas ratoncitas es darle a beber en agua con sacarina para que no suban de peso, con nicotina, porque la nicotina es media amarga, entonces no les gusta así, ¿ya? Pero uno les da, les ponen el agua de beber durante el periodo y cuando nacen las crías, se interrumpe la aplicación de la nicotina, ¿ya? Porque no queremos que las crías tengan nicotina. Queremos descartar esa variable porque uno puede decir, bueno, en realidad es la nicotina que tienen las crías y no la que tuvo la madre, qué sé yo. Entonces uno tiene que descartar eso, entonces se interrumpe la aplicación de nicotina. Bueno, los ratoncitos, estas son las casas de los ratones. Son súper chicas, pero porque a los ratones les encantan los espacios reducidos. Tienen su virutita, su pabellito donde le gusta hacer trabajos manuales a los ratoncitos. Entonces hacen sus casitas, ¿ya? Y tienen su comida, lo que se dice en latín ad libitum, o sea, todo lo que quieran comer. No suben de peso por su comida, digamos, súper cara, digamos, la comida, más cara que la comida de gato o de perro, porque viene balanceada y todas las cosas, que para que crezca bonito el pelo. O sea, todas esas cosas es alimento para ratones, digamos. ¿Ya? Y alrededor de un 80% de los ratones con este tratamiento nace hiperactivos. ¿Ya? Ya, pero profesor, el trastorno de déficit atencional no tiene que ver solamente con que sean hiperactivos. Sí, pero ya vamos a eso. Entonces ahora tenemos que cotejar si efectivamente estos ratones que visualmente son hiperactivos tienen los otros requisitos para que lo podamos clasificar o hacerlos análogos o a estudiar lo que pasa en humanos. Entonces tienen que cumplir con más requisitos, ¿ya? Entonces ahora vamos a verificar, ver cómo se verificó el modelo, y este es un trabajo que le tomó a mi estimado estudiante bastante tiempo. Se le tuvo que ocurrir varias cosas, qué sé yo, pero lo resolvió el problema. Y recién ahí, después de estar como un año resolviendo el tema de que este modelo efectivamente cumple con los requisitos, recién ahí pudo hacer el experimento de verdad, que no interesaba ver qué es lo que le pasaba al metilfenidato en este modelo, ¿ya? Entonces, lo primero, bueno, uso la sigla en inglés, ratón PNE, prenatal nicotine exposure, ya está expuesto a nicotina prenatalmente, ¿ya? Entonces, esto, primero, el ratoncito hay que, ¿cómo sabe que uno es hiperactivo? Uno tiene que hacer un test, ¿ya? Y el test que se hace es medir la actividad locomotora espontánea. Simplemente en una cajita se pone el ratón y con un software se ve cuánto distancia recorre, qué sé yo. Y estas son imágenes reales del laboratorio, ¿ya? Este ratón normal, este ratón hiperactivo, no se nota mucho, pero después cuando uno tiene que hacer el análisis de los datos, ¿ya? Entonces ahí está de nuevo, allá. Esto, puntito rojo, el software lo que hace es seguir al ratón, por eso es que el ratón es negro y el fondo es blanco, digamos, para ayudarle a la cámara de video y al software. Entonces, esto después de un rato, no me acuerdo cuántos son, pero son varios minutos, son como 5 minutos. Y este más o menos es la conducta de un ratón normal, pintado cada una de sus rayas todo el trayecto que hizo, ¿ya? Y este es un ratón expuesto a nicotina prenatalmente. O sea, es evidente a simple vista que el ratón es más activo, se mueve más. Obviamente uno le pone estadística a esta cosa, hace un gráfico de barra y aquí es, a ver, total de la distancia recorrida en metro. Entonces, en un periodo que no me acuerdo cuántos son, pero creo que son como 5 minutos, el ratón normal o no PNE, como sale aquí, puede recorrer como 50 metros. Y el ratón expuesto a nicotina, no sé, como 75, 80 metros, ¿ya? Y por supuesto, hay una cierta dispersión estadística y uno hace la estadística y compara este con este, ¿ya? Pero es bastante evidente, ¿ya? Bastante evidente que este ratón cumple con ese requisito. Entonces, y lo interesante de esto es que si uno le da metilfenidato, que es el cuadradito azul, una situación que era en que el ratón se movía mucho, se mueve muy parecido al normal, ¿ya? Entonces acá está ratón normal, ratón tratado con nicotina, y el mismo ratón tratado con nicotina después se le da metilfenidato oral
y se testea 2 horas después, no, 5 horas después, porque se demora el metilfenidato en actuar, y es muy parecido. Incluso menos. Incluso, sí, pero eso, esa es, como dice NS, si uno compara estadísticamente eso con acá, no es, la diferencia no es significativa. Es decir, uno puede decir que son grupos distintos, sino que es como lo mismo. Pero profesor, ¿qué pasa si después yo agarro el ratoncito y no le das más metilfenidato? Vuelve a estar así. ¿Qué es más o menos lo que pasa? O sea, el tratamiento de metilfenidato a los niños que tienen síndrome de atención es un tratamiento crónico. Es prolongado en el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se les deja de dar, vuelven a la condición. Hasta que llega una cierta edad mágica, la adolescencia, que pasan cosas. ¿Ya? Check cumple el modelo con uno de los requisitos, que es que haya hiperactividad medida de esta manera. Bueno, ¿tendrán problemas de memoria los ratoncitos? Entonces aquí hay un test de memoria que es para medir memoria de trabajo, es un tipo de memoria a corto plazo sujeto a función, a control ejecutivo, para la psicología, pero no hablé de eso, ¿ya? Pero que la memoria es que nos permite activamente no solamente trabajar con las cosas que tenemos ante nuestros ojos, sino que traer cosas de la memoria de largo plazo, trabajarla un rato y después devolverla. Entonces, y esta otra prueba conductual que se llama laberinto Ni. ¿En qué consiste? Que el ratoncito se le pone en un brazo aquí, como está acá, y lo que tienden a hacer los ratones normalmente es explorarlo de manera un poco alternada los brazos. Se meten en uno, no encontraron nada, se meten en otro que andan buscando comidita, y así como alternadamente. Entonces es súper simple, ¿ya? Y dentro de esta cosa se considera, por ejemplo, un error que el ratón vaya y vuelve, porque no exploró, digamos. Los ratones normalmente exploran, les gusta explorar estos rinconcitos. Pensé que el ratón, este laberinto Ni, una cosa como bien chiquitita, porque se sienten cómodos ahí. ¿Ya? Y ahí está nuestro laberinto Ni, ubicado en el mismo lugar que estaba el otro, entonces uno tenía que sacar el otro, porque no tenemos espacio, y meterle el otro aquí en una ducha. ¿Ya? Y ahí está el hoyo de la ducha, digamos. Pero se ve muy profesional, ¿no? Sí. Al menos no escatimamos gasto en la cámara. Entonces ahí está el ratoncito haciendo sus cosas. Y nuevamente, al igual que el otro, el ratón normal explora, le gusta explorar. Y el ratón sometido a nicotina prenatal explora más, se mueve más. Ya, y si lo ponemos en términos de gráfico, ¿qué dice aquí? Creo que esta es la distancia de recorrida, el ratón hiperactivo recorre más. Ya, pero la pregunta es, ¿cometerá errores? ¿Ya? Entonces, lo que se mide acá es la alternancia espontánea, que es que es una prueba para medir la disposición de los roedores para explorar nuevos entornos. ¿Ya? Entonces, como dice acá, los roedores generalmente prefieren investigar un nuevo brazo del laberinto en lugar de volver a uno que fue visitado previamente, lo que yo dije hace un momento. Entonces, uno lo que cuenta es la alternancia, o sea, que va al brazo A, después al B, después al C, y eso uno lo toma como algo correcto. Y después del C puede ser el A, B, C, o el B, a ver, C, B, A, ¿ya? Y eso también es correcto porque es secuencialmente. Y uno puede cuantificar eso. Nuevamente hay una cámara de video que mide todas las cosas, y antes uno estudiaba, usaba mucho estudiantes, horas hombre o mujer estudiante. ¿Ya? Ahora lo hace un software. Y si uno grafica eso, que la alternancia espontánea aquí, el ratón tiene como un 60% de alternancia espontánea, es decir, también comete errores, pero este ratoncito comete más errores. Es como si fuera más ansioso de explorar, ¿ya? O como que no recordara menos el lugar donde estuvo, ¿ya? Entonces esto tiene que ver, se ha medido en otros test conductuales, se ha hecho en humanos también, que tiene que ver con la memoria. Y también varias medidas como el número de veces que anduvo por el brazo y esta cantidad de errores, también es revertido por el metilfenidato, ¿ya? Ya, entonces,
Otro check más a nuestra lista. Check. Cumple con problemas de memoria de trabajo. Ya, pues entonces, ahora ahí en la parte complicada. Porque la atención es sumamente complicada de medir en ratones. Hacemos una prueba de atención basada en objetos. Lo que se le hace al ratoncito se deja aquí con objeto conocido, ¿ya? Y que esté un ratito, aquí dice 5 minutos, ¿ya? Y en un plazo menor a 10 segundos se cambia a una cámara adjunta que no puede ver lo que hay al otro lado de la cámara, donde hay un objeto repetido y un objeto nuevo. Entonces lo que hacen los ratones normales es que les interesa, al igual que en la prueba anterior, ir a investigar las cosas nuevas, ¿ya? Y no le prestan tanta atención a lo que ya conocían, ¿ya? Entonces es como la idea general de atención, ¿ya? Entonces aquí está nuevamente, esto es como de plástico, qué sé yo, ahí está el test en el video, ¿ya? Es como largo esto, así que no les vamos a dejar 5 minutos mirando esta cuestión, así que nos vamos a saltar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno grafica el recorrido en la otra habitación, ¿ya? Entonces, el ratón normal lo que hace es explorar más tiempo el objeto conocido, pero también aquí hay un problema que salta visualmente. El ratón con nicotina prenatal explora menos este, pero globalmente se mueve más que el otro. Eso ya lo habíamos visto antes. Entonces fue todo un lío, hay una fórmula matemática para normalizar y poder comparar. Y al final, después de hacer varias matemáticas, resulta que, nuevamente, el índice de reconocimiento, que es lo que se obtiene normalizando esto por la distancia recorrida, qué sé yo, es menor en este ratón normal. O sea, tiene el problema de prestar atención a un nuevo objeto que ha aparecido en su escena de la cual están acostumbrados. Y también, lo bonito del modelo, que es revertido ese efecto con metilfenidato administrado oralmente. Ahora, si tiene problemas de atención, otro check. Entonces, nuestro modelo, por supuesto no le podemos preguntar cosas al ratón y respondernos verbalmente, tiene varios características que lo hacen el mejor modelo disponible a nivel científico. ¿Esos son la 11%? Sí, gracias. Súper bien, porque voy a tener que seguir con la otra parte después. El mejor modelo disponible. Entonces ahora lo que queda es ver qué le pasa a las neuronas, ¿ya? Los experimentos que le voy a mostrar ahora, que ya nos ponemos un poco más denso. Esto es neurobiología del año 2018, ¿ya? Es con neuronas. Bueno, publicidad, ¿no? Entonces, este es el laboratorio de neurociencia donde yo no soy el único, no es mi laboratorio, pero uno siempre lo refiere como mi laboratorio. Pero habíamos como 4 investigadores principales, muy desordenados, estábamos todos apretados, ¿ya? Y es desordenado nomás. La parte que es de la única investigadora mujer que tenemos ahí. No, eso no implica que no hayan estudiantas de doctorado o de pregrado ahí, pero profesora titular, digamos, investigadora, hay una sola. Y ella trabaja al otro lado, el lado ordenado. Entonces, pero yo no, como no voy a hablar de lo que hace ella, yo voy a hablar de lo que hago yo y le muestro el lado desordenado, y todo apretado, apenas se puede pasar. Y este parece taller de reparación de televisores. Y toda esta parafernalia que hay aquí, que no le voy a entrar en detalles, para medir la actividad de una neurona o de un conjunto de neuronas, ¿ya? En términos de lo que medimos los neurocientíficos, que es voltaje, por ejemplo, de lo cual hemos hablado en este curso. Entonces, aquí le voy a mostrar los experimentos de la tesis, que se utiliza una técnica que se llama de registro extracelular en rebanadas. Rebanadas, como dije alguna vez, no deja nada a la imaginación, es eso. Te toma el cerebro y lo rebana, ¿ya? Y particularmente uno toma una rebanada de esta estructura bonita que mostraba al principio, que se llama el hipocampo, que no se ve así. En la realidad se ve medio como mantequilla, digamos, en la vida real. Entonces, si uno lo hace suficientemente bien, uno tiene la chance de ponerlo, esto es un aumento de lo que está aquí, como blanquito aquí.
uno le hace fluir en esta camarita que no alcanzan a ver, pero no es muy relevante, le hace fluir un suero fisiológico, burbujeado con oxígeno, entonces tiene todo lo que las neuronas necesitan para estar trabajando por un rato. Y uno puede tener el circuito neuronal de verdad, del ratón, sin el ratón, sino de verdad, con las neuronas del ratón funcionando por 4 o 5 horas. Entonces eso le da un tiempo para uno para hacer experimentos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace uno en experimentos? Estudia el circuito en particular que uno trabaja, y lo que uno hace habitualmente con ese, los cositos negros, aquí hay, este es un sistema de dos canales, un sistema negro, uno da un pequeño estímulo eléctrico y potencial de acción, sinapsis, todo lo que hemos visto hasta el momento, hasta que al final acá, con esta que parece una pipeta de vidrio, se llama electrodo de registro, uno mide una respuesta en la neurona postsináptica. ¿Ya? Y uno trabaja con esta estructura que se llama el hipocampo, que en el caso de los ratoncitos es así, en el caso de los monos macacos es así, en el caso del humano tiene esa forma. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a trabajar con este hipocampo. Cuando la gente tiene Alzheimer, la primera estructura que es alterada, donde se produce muerte neuronal, es en el hipocampo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Esto es como un esquema de lo que les mostré anteriormente real. Uno pone aquí un electrodo de estimulación. De hecho, este esquema está malo. Esto, ya, bueno, ahí lo voy a retar al Darwin. ¿Qué hizo? Esto no se escribe así. Bueno. Entonces uno pone, estimula el axón que viene de este grupo de neuronas que hacen sinapsis acá, y con este otro, que este es un esquema, digamos, uno registra la respuesta. ¿Y cómo se ve la respuesta? Este es un gráfico de, en este eje es voltaje y en este eje es tiempo. Uno mide. ¿No dijo que la que baja es qué? No, este eje, es que aquí no dibujé los ejes, pero uno hace una cosa como chiquitita acá. Este eje es voltaje y este es tiempo. Entonces usted puede tomar esta escala y ponerla en cualquier parte y medir el voltaje en el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que...? ¿Cómo se acuerdan de...? A ver, lo puse acá. Ya. ¿Se acuerdan de...? Hablamos de esto, qué sé yo, de lo que pasaba a nivel molecular en la sinapsis. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo el efecto fisiológico, cómo uno lo mide? Es eso. Si uno puede pasar de una condición normal en que uno manda un estímulo y se produce esta respuesta, aquí se mira al revés, se mira hacia abajo, un aumento de la respuesta y después desaparece. Y después de que uno hace todo este procedimiento de estimular rápido y que se acuerdan que es una tarea, que se insertan los receptores, qué sé yo, uno tira el mismo estímulo y lo que pasa es que la respuesta es más grande. Y eso es lo que uno mide. Y eso es lo que uno llama potenciación sináptica. Eso es lo que, si uno interfiere con el proceso de manera farmacológica, el ratón no aprende, por ejemplo. Uno le puede bloquear el aprendizaje si bloquea este mecanismo de acá, que uno lo mide así, en términos de la fisiología de cómo funciona el circuito de la neurona. ¿Ya? Bueno, entonces, como les había dicho, están involucrados aquí receptores de membrana, los AMPA, los NMDA, que dejan entrar iones, eso ya lo habíamos hablado, ¿ya? Y es producto, y el reflejo a nivel de la red de neuronas del movimiento de estos iones es esta respuesta. O sea, uno no puede medir, o sea, bueno, con esta técnica uno no puede medir ese ion en particular que se va para adentro o este que sale para afuera, pero sí puede ver el efecto que tiene eso a nivel de toda la red de neuronas, y eso es lo que uno mide acá, ¿ya? Entonces eso está correlacionado, eso otra gente lo ha probado que está correlacionado. Entonces uno puede decir con cierta propiedad que este aumento de corriente acá, porque en el fondo es corriente que genera un mayor voltaje, tiene que ver con que haya mayores receptores AMPA. ¿Ya? Y eso se ha estudiado, se sabe hace bastante tiempo. Entonces eso es lo que vamos a medir ahora. ¿Y qué es lo que uno mide? Uno hace un experimento de esta naturaleza. Nuevamente, esto es tiempo y esto es magnitud de la respuesta en ciertas unidades. Entonces lo que uno hace, cajoncitos, fíjense, nos fijamos en los cajoncitos.
Si uno toma esta rebanada y empieza a dar un estímulo cada 15 segundos, después los promedios, qué sé yo, uno puede estar aquí 20 minutos haciendo eso. Y si la respuesta es buena, va a estar estable. ¿Ya? Pero aquí uno le da un estímulo de alta frecuencia, parecido a lo que trata de emular cuando tenemos una sinapsis que le estimulamos mucho para incentivar este mecanismo de la inserción de los receptores y todo lo que vimos en la clase pasada. Entonces eso sería como el aprendizaje a nivel celular. ¿Ya? Más receptores. Cuando nos pasamos pilota. Claro. Entonces, ese voltaje ya. Entonces, lo que pasa es que esto uno no lo hace todo el tiempo, como todo proceso de aprendizaje, lo hace muy breve, un minuto. Y después vuelve al mismo estímulo cada 15 segundos, qué sé yo. Y, oh sorpresa, lo que pasa es que en el caso de los controles, que son los cuadraditos blancos, la respuesta se queda arriba. Y eso es lo que uno llama una potenciación sináptica. ¿Ya? Y eso ya se ha estudiado mucho, y lo vuelvo a repetir, que tiene que ver con el aprendizaje, qué sé yo. Que no es, con eso no estoy diciendo que sea el mecanismo de aprendizaje, pero ciertamente cualquier modelo de aprendizaje tiene que dar cuenta de este fenómeno, porque un fenómeno real pasa, le pasa a las neuronas. ¿Ya? Y lo que es triangulito rojo en este gráfico es un gráfico superpuesto de otro experimento en que uno hace lo mismo, pero con los ratoncitos que he tratado con nicotina prenatal. Y como salta a la vista, esta potenciación es menor. Entonces uno podría decir, como aprenden menos, tienen más inhabilidades para esos test que hemos visto. Entonces la potenciación sináptica algo tiene que ver con el aprendizaje o las habilidades cognitivas que evaluamos de esta manera. ¿No? Porque hay problemas a nivel del circuito. Y de la misma manera, si uno le hace... no sé cuál es la diferencia entre este y este. Ya. Pero con lo que es azulito, quiere decir que le dimos el metilfenidato. Y lo que... ya sé cuál es la diferencia. Le dimos el metilfenidato y los que eran rojos antes se pueden convertir en azul. ¿Ya? Eso no significa que matamos al ratón dos veces, sino que simplemente elegimos un grupo de ratones tratados con nicotina prenatal y le dimos metilfenidato y después evaluamos esto porque no podemos matar dos veces al ratón. Y resulta que es eso. Y ahora... conclusiones por ahora, porque en realidad esto es solamente el principio de la tesis de mi estudiante. No quiere decir que le quede un año más, sino porque ya les dije que termina la próxima semana de su examen final, sino que lo otro, para que lo puedan entender, necesitan saber más y no les puedo enseñar lo otro. ¿Ya? Así de triste es. ¿Ya? Pero lo otro tiene que ver con todo el trastorno de déficit atencional. Posiblemente tiene que ver con efecto a nivel celular. Ahora, ¿a nivel celular qué me refiero? No me refiero que aunque se mueran neuronas o nazcan nuevas neuronas. No, que resulta que esos receptores, esas proteínas que vimos en la membrana, son moléculas complejas que están armadas de distintas subunidades. Lo que ha encontrado mi estudiante y futuro colega es que eso lo que cambia es la composición de los receptores. O sea, siguen estando los receptores AMPA, se siguen potenciando, ya lo vimos, se potencian menos, pero la composición de las subunidades que lo forman, porque son cuatro, varía. Entonces, normal tiene ABC en metilfenidato, en trastorno de déficit atencional visto de esta manera, tiene AAB. ¿Ya? Y ahora estamos investigando precisamente esos detalles moleculares, ya lo sabemos de hecho, pero les conté la versión, digamos, abreviada, que es que hay un cambio de composición del receptor. ¿Ya? Y los receptores no solamente tienen que ver con el cambio de composición, tienen que ver con cosas que regulan a esa composición. Eso también se ha estudiado, el efecto de la nicotina aplicada directamente ahí en el ratón. ¿Ya? Y curiosamente le pasa lo mismo.
¿Ya? Pero aquí el cuidado experimental que se ha tenido es que la nicotina no está presente en estos ratones. Ellos fueron durante el periodo de desarrollo, fueron expuestos a nicotina en el útero de la madre. Entonces, ¿qué es lo que cambió en ese entorno de manera tal de que su fenotipo, uno dice, su conducta es similar al síndrome de déficit atencional? No lo sabemos todavía. Nosotros estamos investigando a nivel de la sinapsis, pero ciertamente tiene que haber un efecto en el desarrollo de los circuitos enteros. Y nos fuimos al hipocampo porque antes todo esto se había estudiado en la lógica de estudio humano en corteza prefrontal. Y en corteza prefrontal se encontraron ciertas cosas, pero con eso no se podía responder el tema de la memoria y para eso había que ir al hipocampo. Entonces por eso fuimos a hipocampo. ¿Y la hipótesis no podría funcionar al revés? O sea, que el déficit de las neuronas del hipocampo producido por la exposición a la nicotina en neonatal provoca... Espera, hay dos preguntas aquí, a ver cuál. ¿Cómo? La hipótesis no podría funcionar al revés, o sea, que el déficit de las neuronas del hipocampo están vinculadas con la conducta del TDA. Eso sí, pero tú tienes que demostrar eso. Entonces tú... Ahora se hizo... Entonces, ¿cómo uno debería hacer eso? Sería, por ejemplo, tomar un ratón normal y de alguna manera manipular genéticamente sus receptores y obtener un fenotipo como de síndrome de déficit atencional. Eso sería como usted dice. No digo que no se pueda hacer, pero es complicado de hacerlo. No tenemos la tecnología para hacerlo, así como en el hombre nuclear nace muy antiguo. Tenemos la tecnología, lo vamos a reconstruir. Aquí no tenemos la tecnología, toda, existe, de poder modificar genéticamente un embrión normal con estas modificaciones que nosotros descubrimos que existen y lo que predice la hipótesis, porque una hipótesis es una explicación tentativa que tiene que ser probada, es que cuando sean adultos o cuando sean, bueno, se puedan mover, van a contener muchos de estos rasgos, pero no lo sabemos. ¿No? Es una buena pregunta eso. Bueno, y eso sería todo lo que respecta a la colita que me quedó de la clase. Hay tiempo para hacer alguna pregunta, ¿ya? Antes de pasar al taller propiamente tal.